Bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia en Galicia. Como cada viernes intentaremos acercarles la realidad y la actualidad de las diócesis gallegas. Como siempre, comenzamos adelantando nuestro sumario en los temas del programa de hoy. Cerca de 200 fieles gallegos regresaron hoy de Roma tras pasar cinco días en la ciudad eterna con motivo de la peregrinación de las diócesis gallegas. El obispo de Urense reivindica el papel de la asignatura de religión en la formación del alumnado en la escuela pública. Lugo organizará en su diócesis fiestas de la fe en aquellos lugares más vinculados con los orígenes y símbolos de la fe cristiana. La diócesis de Tui-Vigo organiza un ciclo de cine orientado a la reflexión. Arranca en Santiago el segundo curso de Biblia, Historia y Religiones. Y entrevistaremos al Padre José Rodríguez Carballo, que fue nombrado recientemente por el Papa secretario de la Congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Hoy Manuel Blanco nos habla de cómo podemos vivir la Pascua. A veces echo de menos la fundación de un monasterio en Marte o en algún sitio remoto, a solas con Dios, sin que nadie moleste, aunque seguro que algún pelmazo o pelmaza se las arreglaría para encontrarnos. Pero una amplísima mayoría de los cristianos viven su vocación en medio del mundo, como fermento, sal y luz. En una casa rural le dejaron unas llaves como estas a unos chavales para celebrar una, una fiesta. Al final, destrozos, desenfreno y otros detalles. ¿Estos mozos y mozas son culpables? Bueno, desde que somos libres somos responsables de nuestros actos, pero en la calle han vuelto algunas preguntas antiguas. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué filosofía guía a las familias de hoy? Etcétera, etcétera, etcétera. Desde que hemos iniciado la Pascua de 2013, se percibe más que nunca la necesidad de comenzar una vida nueva. Hemos perdido de vista un principio fundamental que se enuncia así, todo es don. No decidimos venir a este mundo ni tampoco decidimos hacia dónde marchar. La idea de haber sido creados resulta infantil para algunos, pero en ese origen está la clave. Llevamos dentro el poder de hacer nuevas todas las cosas, el poder del amor del perdón, de la paciencia, de la humildad, del sacrificio, de la solidaridad, etcétera, para no ir como la salud del anciano a peor gracias a Dios. ¿Qué paguen? ¿Qué os vais a cárcel? Bueno, pero los valores vienen de otra parte, no entran con sangre sino por simpatía como bombas de felicidad. En Marte o aquí está mi hogar, porque hogar es cualquier sitio en el que Dios vive conmigo. Pues con júbilo y alegría. Pero Pascual, comenzamos. Cerca de 200 fieles gallegos regresaron hoy de Roma tras pasar cinco días en la ciudad eterna con motivo de la peregrinación de las diócesis gallegas. Los peregrinos fueron acompañados por los cinco obispos de Galicia que recorrieron la capital italiana durante esta semana para venerar la memoria de los apóstoles y conocer la ciudad. A las siete y media de la mañana de este lunes empezaban a llegar a la los primeros peregrinos de las diócesis gallegas, sacerdotes y laicos listos para viajar a Roma y pasar cinco días en la ciudad eterna. Era una peregrinación que estaba programada con motivo de, del año de la fe. Eh, ...lo habíamos programado a nivel de, de, la, de la provincia eclesiástica... ...y la, la preocupación y el objetivo pues de alguna manera es... Mm, ...manifestar también nuestra adhesión pues a la, a la sede de, de Pedro... ...y sobre todo buscando pues eh, el objetivo de confesar... Mm, mm, ...celebrar y testimoniar nuestra fe en este, en este año santo... En este año de la fe. Durante los cinco días que duró el viaje, los peregrinos gallegos conocieron puntos señalados de Roma como las basílicas mayores o los museos vaticanos y disfrutaron también del arte e historia de la ciudad. Además, hubo una visita guiada por las catacumbas y por la Roma barroca, sin olvidar, por supuesto, la asistencia a la audiencia pública del Papa el miércoles por la mañana. Allí, los gallegos comprobaron cómo su presencia en la ciudad no pasó desapercibida para el Papa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. En particular al grupo de las diócesis de Galicia, con sus obispos los peregrinos gallegos también tuvieron la ocasión de celebrar misa en el pontificio colegio español donde el obispo de orense recibió como obsequio un pectoral ya que monseñor lemos es un antiguo alumno del colegio tras estos días intensos los peregrinos regresaron hoy a galicia llegando al aeropuerto de lavacoya a las seis y media de la tarde el obispo de Urense hacía pública esta semana una carta sobre la importancia de la clase de religión y moral católica en la escuela, en la que destacaba que sus enseñanzas no solamente cultivan la inteligencia, sino que ayudan a darle sentido a la propia vida y a la de los demás. En estos momentos en que empiezan a inscribirse alumnos para el próximo curso, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, con la que colabora Monseñor Lemos, ha editado un vídeo en el que destaca la importancia de apuntarse a la clase de religión una materia que está sufriendo críticas poco objetivas e ideologizadas. Sin embargo, si queremos una enseñanza integral para nuestros niños y jóvenes, esta materia les puede dar las claves más importantes para entender la cultura actual y el mundo en que vivimos, ayudándoles a conocerse mejor y a descubrir los valores fundamentales que hacen su vida verdaderamente plena. En este sentido, realiza un llamamiento a los profesores de religión, depositarios de una gran responsabilidad, para que presenten esta asignatura como una materia apasionante. Monseñor Lemos destaca además que la educación en nuestro país está experimentando desde hace años una crisis profunda, con continuas reformas. La enseñanza se ha convertido en un campo de intereses ideológicos enfrentados. A pesar de las dificultades, es necesario seguir apostando con valentía por esta materia, que ofrece no solo formación intelectual y cultural a los jóvenes, sino que nos ayuda, tal y como destaca en su carta, a alcanzar una sociedad más justa, abierta y respetuosa con los demás, una sociedad auténticamente libre. Como una de las iniciativas pastorales del Año de la Fe, la Diócesis de Lugo organizó la primera de las Fiestas de la Fe que se celebrarán durante estos meses en aquellos lugares que destacan por su especial vinculación con los orígenes y símbolos de la fe cristiana. El Quiroga acogió la primera de estas fiestas porque en el santuario de la Ermida fue donde se encontró el Crismón, una importantísima pieza de la época paleocristiana y que es el testimonio más antiguo de la presencia del cristianismo en Galicia. Cientos de fieles de este arciprestazgo, que comprende Bóveda, Puebla de Brollón, Quiroga y Ocaurel, se congregaron el domingo para compartir la fe. Los actos comenzaron en la iglesia de Quiroga, donde se hizo una reflexión sobre el significado y las implicaciones de este año de la fe, convocado por el Papa Emery benedicto 16 y secundado por el papa francisco sobre la una de la tarde el obispo de lugo presidió la eucaristía en la que los presentes celebraron la unión y la comunión con jesucristo como toda fiesta que se precie los participantes compartieron una comida y un pequeño momento de ocio amenizado por la música después del descanso emprendieron camino a pie hacia el santuario de la ermida esta iglesia es conocida por la devoción a la virgen de los remedios y romería popular en el mes de septiembre el acto mariano de acción de gracias e intercesión a la Virgen puso fin a esta jornada. El próximo domingo, día 14, la fiesta de la fe será en el arciprestado de Chantada. El obispado de Tuibigo organizará la semana que viene un breve ciclo de cine en el que se proyectarán dos películas. El objetivo es mover a los espectadores a la reflexión, gracias a la capacidad pedagógica que tiene el cine. ¿Quieren saber qué dos películas se proyectarán? Véanlo. La Diócesis de Tuy Vigo organizó la Semana Diocesana de la Espiritualidad y la Fe en el Cine. En ella se proyectarán dos películas. La primera se llama Prefiero el Paraíso, que narra la historia de San Felipe Neri, uno de los santos más entrañables de la historia de la Iglesia. Fue conocido en su época como el santo de la alegría, el juglar de Dios. La película narra cómo este sacerdote italiano del siglo XVI consiguió acercar a la gente joven a Dios de una forma sencilla y divertida. La otra película está dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Gran Torino narra la historia de un jubilado veterano de la Guerra de Corea al que le cuesta trabajo adaptarse a los cambios que se producen a su alrededor. Con la llegada de unos inmigrantes asiáticos al barrio, el protagonista experimentará un profundo cambio interior. Prefiero el paraíso se proyectará el próximo martes 16 de abril y Gran Torino el jueves 18. Las dos se podrán ver en el cine Salesianos de Vigo a las 8 de la noche. La entrada será gratis. Hablamos ahora de un ciclo de conferencias culturales que comenzaron esta semana en Santiago. Se trata del segundo curso de Biblia, Historia y Religiones, que está organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas junto con el Instituto Bíblico Oriental, la Diputación de A Coruña y la Fundación Juniors. A lo largo de las conferencias, los asistentes podrán profundizar en el conocimiento del lugar de donde comenzaron las revelaciones divinas en el Antiguo Testamento y así comprender mejor el contexto de la época. La temática de este año gira en torno a los rostros de Dios en el Viejo Oriente. Para desvelar el rostro del Divino en el Oriente Antiguo y la Tierra Bíblica, el curso presenta seis conferencias a lo largo de varios miércoles en los meses de abril y mayo. La primera de las conferencias tuvo lugar el miércoles y corrió a cargo del maestro Jesús García Recio, reputado asirólogo y biblista, encargado además de fundar el Instituto Bíblico y Oriental con sede en León y un aula en el Instituto Compostelano de Ciencias Religiosas. El instituto está abierto a todos aquellos interesados en la Biblia, la arqueología, la historia, las lenguas y las religiones de Oriente Medio. Una serie de profesores que van a explicar aquello que ellos han vivido, que han reflexionado, buenos conocedores de las tradiciones religiosas del Oriente Bíblico, Egipto, Mesopotamia, y que van a hacer ese esfuerzo de hacer recientes aquellas civilizaciones viejas, poner en consonancia lo que allí sucedió con los avatares del cristianismo y de la cultura nuestra que llamamos moderna, en la cual habitamos y a la que pertenecemos. Si el señor Jesús se encarnó hombre entre nosotros, pertenece al orden de la historia, debemos de saberle situar en el oriente en el que él nació, conocer aquellas civilizaciones, saber de su espiritualidad y con todos estos conocimientos históricos, de historia de las religiones, pues poderle comprender a él de mejor manera. Este miércoles el profesor García Recio, con su conferencia titulada Dios humano de pies a la cabeza, explicó la propiedad que tenían las imágenes de remitir a los dioses más allá de ellas mismas. Expuso, además, el ritual del nacimiento de Dios mediante el cual se invocaba la divinidad para que viniera al mundo mediante un proceso de gestación. Somos sus continuadores. Nuestros antepasados vivieron en aquellas tierras y lo que ellos vivieron en referencia a Dios, es decir, su relación con el absoluto, las pautas que entonces establecieron para esta relación son las mismas que nosotros seguimos empleando para nuestra relación con Dios. Como Dios, nuestro Dios es un Dios encarnado, ha querido acompañar a los hombres, pues en aquellos lugares donde el hombre despertó de mejor manera a su humanidad, fue también el lugar privilegiado para que Dios se comunicara también de mejor manera a aquellos hombres y a través de ellos luego poder llegar al resto de la, de la humanidad, porque esta ha sido la expansión de aquella cultura naciente allí y que luego se traslada, se hace Mediterránea, Europea, y luego con las colonizaciones se hace universal. En cuanto a la religión, las búsquedas, las preguntas, las representaciones del absoluto y el lenguaje religioso que aquellas gentes maduraron durante milenios está en la base de la experiencia religiosa de la Biblia y del occidente en el que vivimos. Nuestro invitado de hoy ha sido, bueno, pues el primer nombramiento importante del Papa Francisco. Esta noche nos acompaña Fray José Rodríguez Carballo. Muy buenas noches, Fray José. Buenas noches, paz y bien a todos. Eh, bueno, secretario para la congregación de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, nada más y nada menos. ¿Se esperaba el nombramiento? No, en absoluto. Yo estaba muy tranquilito en mi aldea, eh, celebrando la Semana Santa, en un pueblo de Orense que se llama Lodoselo, y bueno, pues de repente una llamada, no entendí nada, hasta que fui a Roma y entonces allí me enteré. Dos días antes del nombramiento, de que se hiciese público. Por tanto, aún no he tenido tiempo para asimilarlo. O sea que no le puedo preguntar si ya tiene pensado algo. Todavía está. Es no, pronto. no, 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 no. El otro día cuando fui a tomar posesión del cargo, pues, pues dije que yo iba como discípulo, porque realmente es así. Yo voy dispuesto a dar lo que lo que pueda dar, partiendo de mi experiencia en la animación de la vida religiosa particularmente la vida franciscana, voy a dar sin límites, pero sobre todo voy a recibir, eh, escuchar, reflexionar juntos y a ver a ver lo que el Señor nos va indicando. Eh, un poco entonces será esa labor que desarrollará en el secretariado, ¿no? Sí, es una labor muy compleja. Hay que pensar que en el mundo religioso, religiosas y personas consagradas, pues superamos con mucho el millón. Y entonces, bueno, pues todo esto ya uno ve que es muy complejo, sobre todo por los carismas, los distintos carismas. Yo hasta ahora pues animaba sobre todo pues en la espiritualidad y en el carisma franciscano. Ahora tengo que abrirme a todos y lo haré con mucho gusto y disponibilidad para aprender, pero es una un trabajo, un servicio complejo. Experiencia no le falta. Hablaba usted de los carismas. Indudablemente es una de las grandes riquezas de la Iglesia, la cantidad de carismas en la vida consagrada que hay. No sé si eso, si eso dificulta en alguna medida la comunión o todo lo contrario. Si es carisma, no puede dificultar la comunión. No hay ningún carisma que no esté abierto a la comunión. Para mí es uno de los criterios fundamentales para reconocer la obra del Espíritu en un carisma. Y repito, no sería carisma si, de un modo u otro, no está abierto a la comunión y si no trabaja por la comunión. Es más, en la vida religiosa hoy, pues tenemos que aprender a conjugar mucho el inter, intercongregacional, interinstitutos. La palabrita esta, inter, es, es mágica. Y yo quisiera que realmente fuese una realidad en todos los carismas y entre todos los carismas. Indudablemente la, la vida religiosa, los consagrados dentro de la Iglesia desarrollan una labor impagable en todos los aspectos. Podemos hablar de sanidad, de educación, han estado ahí. El hecho de que ahora quizás las vocaciones no sean tan numerosas como antaño pone en peligro esta labor. No, no pone en peligro. Primero yo quiero sí, subrayar que, que la vida religiosa... Sigue muy viva, muy viva. Yo, por motivos de mi servicio hasta ahora, he visitado eh, el mundo. La Orden Franciscana está presente en 150 países. Bueno, pues los he visitado tres veces en estos últimos años. Y siempre he encontrado religiosos y religiosas en lugares de frontera. Y muchos españoles, muchos. Los religiosos españoles no son solo los que están aquí en España, sino que somos pues, todos los que estamos por el mundo adelante. La vida religiosa ha dado, da y seguirá dando mucho a la Iglesia. Lo cierto es que en algunas zonas pues, está disminuyendo las vocaciones. Pero esto hace que la vida religiosa, sobre todo en Occidente pues se esté valorizando muchísimo más la colaboración con los laicos. Y esto es un aspecto positivo. Y yo digo que la vida religiosa tiene que reconciliarse con la minoridad. Y cuando uso esta palabra, no pienso solo en los franciscanos, los hermanos menores, pienso en todos los religiosos, la minoridad. La vida religiosa nunca ha sido de masas. Eso es cierto. La vida religiosa no se debe medir ni siquiera por lo que hace. La vida religiosa hay que medirla por la calidad evangélica de vida. Y yo suelo decir que más que preocuparnos del número, hay que preocuparse muchísimo más de la calidad evangélica de vida. Y que el drama de la vida religiosa hoy no es la disminución de vocaciones. El drama sería... Si la vida religiosa dejara de ser religiosa. Entonces ahí está el drama. Y ahí estaría la crisis. Y también sobre las vocaciones. Atención, hay crisis en algunos lugares. En otros muchos lugares está aumentando. Esto yo lo veo en, en nuestro mundo pequeño de los franciscanos, que tampoco es tan pequeño. Pero mismo en Europa del Este nosotros tenemos muchísimas vocaciones en este momento. Y vemos América Latina, y vemos Asia, vemos África. Por tanto, yo me uno muy, muy de corazón a una invitación que nos hizo Benedicto XVI el 2 de febrero, pocos días antes de, presentar, de renunciar al servicio petrino. Él, al final de la homilía de la jornada sobre la vida para la vida consagrada... Dijo, no os unáis a los profetas de desventura que gritan que la vida religiosa ha llegado a su fin. No os unáis, porque no es verdad. La iglesia necesita de la vida religiosa, como la vida religiosa necesita de la iglesia. Y entonces me viene a la mente una de las proposiciones que se hicieron en el último sínodo sobre la nueva evangelización y que la hizo un cardenal de la curia romana. Que después fue aprobada por todos los padres sinodales, entre los cuales pues, también estaba un servidor. En esa proposición se dice claramente que no hay contraposición, menos aún oposición, entre el carisma y la jerarquía, entre el aspecto carismático de la iglesia y la dimensión jerárquica de la misma, sino que ambas se complementan y ambas necesitan caminar juntos. Escuchando hablar a Frey José, sabemos por dónde van a ir los pasos en su, nueva, en su nuevo cometido que, que ahora asume. Hablaba usted de, de los laicos. ¿Qué papel jugamos en la iglesia y que a veces no, no nos enteramos? Yo creo, sinceramente, que aún hay mucho camino que hacer. A los laicos no les podemos dar aquello que nos sobra a nosotros o aquello de lo cual nosotros no somos capaces. El laico por ser un bautizado tiene un lugar propio en la iglesia y yo creo que esto hay que seguir profundizándolo y hay que seguir pues dando pasos. El laico no es un simple monaguillo en la iglesia y esto aparece clarísimamente en el Vaticano II que para nosotros sigue siendo el norte y si queremos el punto de partida también. Y por eso yo creo mucho, mucho en la conversión eclesiológica, si me es permitida esa expresión, donde cada uno y a cada uno tenga y se le dé el lugar que le corresponde. Y a los laicos les corresponde un lugar importantísimo. No podemos prescindir, y no porque no podamos llegar, sino por vocación y por misión, la Iglesia no puede prescindir de los laicos. Desde luego el espíritu ha soplado últimamente bien fuerte. Benedicto XVI eh, bueno, convoca el año de la fe, revitalizarla, volver a vivirla, volver a unirnos todos ahí a los orígenes de, de su renuncia, un poco bueno, pues porque se da cuenta quizás de que, que tiene que venir alguien con más fuerzas para asumirlo, de repente el Papa Francisco, que está revolucionando a creyentes y no creyentes. Va un pues, poco por ahí, Fai José. Primero, el espíritu sopla siempre fuerte. Y el problema es que a veces pues nosotros le ofrecemos resistencias, pero no es culpa del espíritu, es culpa nuestra. Por tanto, mmm, en este momento lo importante es abrirse al espíritu y dejarnos llevar por donde Él quiera y hacia donde Él quiera, que será el único mmm, camino justo. Segundo, pues sí, el espíritu nos ha sorprendido con este nombramiento del Papa Francisco. Yo tengo que decir que cuando escuché que los cardenales habían elegido al cardenal Bergoglio y que el cardenal Bergoglio había escogido para su pontificado el nombre de Francisco, primero me llevé una grandísima alegría, porque yo conocía personalmente al cardenal Bergoglio y segundo pues por añadidura por el nombre que escogió que no es una casualidad bajo este nombre se esconde pues un proyecto de pontificado esto yo lo tengo muy claro y estos gestos que, que está haciendo este magisterio de los gestos es muy importante yo creo que la sociedad lo ha entendido incluso los no creyentes Algún gesto ha llegado al corazón mucho más que una homilía, por hermosa que pueda ser. Yo tengo que decir que yo mismo, y se lo dije al Santo Padre en la audiencia que me concedió el lunes pasado, pues le dije, Santidad me hizo llorar delante del televisor. ¿Cómo ves a los niños? ¿Cómo abraza a los enfermos? Yo, cuando vi estas imágenes, pensé inmediatamente: Jesús se está haciendo presente en la plaza de San Pedro. Ese Jesús que recorría los caminos de, de Judea y de Galilea, pues sanando enfermos, acompañando a los necesitados. Y pensé también en San Francisco de Asís, que besó a leproso. Esto no quiere decir que antes no se hiciese presente, absolutamente. Se hacía presente de otro modo, porque cada papa aporta a la Iglesia pues su propia persona, su experiencia, su vida. Y lo que salta a la vista es que este Papa, cuando cumple o hace esos gestos, no los hace porque hay que hacerlos. Le salen del corazón. Ella era así, que es lo que Era así. Gente... Yo le comenté en la audiencia, <coughs> Santidad. Me conmueve cuando abraza a los enfermos. Y me dijo: Pues mira, José, a mí esto me sale del corazón, porque es, es normal. Entonces, bueno, pues sí, ha sido una sorpresa del espíritu, pero bendita sorpresa. Bendita sorpresa. Un espaldarazo, yo creo que, bueno, no solamente para la, para la vida consagrada, para los franciscanos, pues, que es Papa Francisco por pues San Francisco de Asís, y yo creo que un poco para, para la Iglesia y para la sociedad de este momento. Estamos viviendo quizás pues, una época, no sé si me atrevería a decir, de crisis o sí, de valores, laicismo aplastante. Son grandes los retos que tiene, que tiene por delante. La Iglesia tiene muchísimos retos, por supuesto. Y yo diría que que son los retos que tiene la misma sociedad. ¿eh? Eh, sobre todo la crisis que estamos viviendo no es una crisis solo económica. La crisis que estamos viviendo ahonda sus raíces en otra crisis mucho más profunda, que es saber hacia dónde vamos, cómo vamos. Tiene mucho que ver con la crisis de valores, muchísimo. Entonces, ahí se encuadran todos los retos que tiene la Iglesia en este momento, y por supuesto la vida religiosa. Y lo que yo creo que la gente espera de la Iglesia y de la vida religiosa es cercanía, ante todo cercanía. Porque soluciones no es que podamos dar a una crisis, al menos de repente, pero sí que tenemos que acompañar. ¿Y este Papa tiene el arrojo suficiente para llevarlo adelante? Por supuesto. Este Papa va a acompañar a quien lo necesite. Y también yo creo que va a mover la Iglesia en esa dirección. Él habló ya de una Iglesia que le gustaría, una Iglesia más pobre, más cercana a los pobres. Y bueno, viendo su trayectoria como arzobispo de, de Buenos Aires, pues esto es lo normal en él y, e intentará, por todos los medios, hacer que esto sea realidad en la Iglesia. Fray José, ¿viene usted mucho por Galicia? Sí. Vengo bastante, estoy poco tiempo, porque bueno, mis ocupaciones no me lo permiten, pero vengo bastante, porque yo volver a Galicia para mí es encontrarme con mis raíces. Yo llevo muchos años fuera de Galicia, pues pienso, cinco años estuve estudiando en Jerusalén, <laughs> luego tres años en Roma como estudiante, ya llevo ahora seguidos 16 años en Roma, pero yo me siento gallego. Y me siento a gusto con mi gente. La amo y ella me ama. Yo, yo por ejemplo, mis vacaciones, pues no hay lugar más bonito que mi pueblo de Lodoselo. Y no hay palacio más hermoso que la casa de mis padres y ahora de mi hermana y de mi cuñado. Y no hay compañía más eh, grata, con todo respeto por las otras, que la de mi familia, donde me siento acogido, amado, mimado. Y, y la de mi gente. Yo me gusta pues charlar con la gente. Eh, por eso, bueno, pues yo en la humilía suelo hablar el gallego. Pero no un gallego normativizado, no. El gallego que aprendí no colo da miñanay, como decimos en gallego, en el regazo de mi madre. Por eso esta ordenación episcopal del próximo 18 de mayo no podía ser en otro sitio que no fuese Galicia. Bueno, algo hice para que fuera en Galicia, porque a mí me proponían ser ordenado en la Basílica de San Pedro. Y yo pues expresé clara mi, mi, mi deseo ardiente de que fuese en Galicia. Cuando me dijeron dónde, yo propuse dos lugares con mucha claridad. Santiago, eh, yo en Santiago viví bastantes años. Estoy vinculado a esta diócesis, a esta iglesia local. Fui profesor en el Instituto Teológico. Es el centro de la provincia franciscana a la que pertenezco. Y Orense, porque Orense bueno, pues es mi diócesis y yo pues me siento hijo de aquella iglesia local. Allí nací a la fe. Y, y también bueno, pues como dije, el, el, visito muy frecuentemente mi tierra pero después hemos escogido Santiago, tal vez por lo que significa Santiago en la iglesia y también pues por cuestiones logísticas de quién viene a acompañarnos. ¿Que sea víspera de Pentecostés? Bueno, esto fue una fecha tan bien pensada. También pensada. En la vida se improvisan pocas cosas y aunque algunas veces parezcan improvisadas, pues a lo mejor no lo son tanto. Yo cuando vi fechas posibles a mí me habían propuesto una fecha anterior, pero bueno, por cuestiones prácticas tampoco había mucho tiempo, pero entonces enseguida pensé en Pentecostés. Yo creo que es una fecha maravillosa. Para mí doy gracias a Dios que pueda ser en ese día, porque en mi nuevo servicio a la Iglesia, como secretario de la congregación y también como obispo, pues necesito sin duda como he necesitado siempre, pero tal vez en este momento más todavía, la, la fuerza, el empuje, la parresía, que es uno de los dones del Espíritu Santo, pues la necesito mucho. Y entonces ese día me consolará que habrá mucha gente en Santiago y fuera de Santiago, muchos contemplativos y muchas contemplativas, sobre todo clarisas y concepcionistas franciscanas, que estarán pidiendo al Espíritu que, que me empuje, que, que me dé la fuerza, la audacia, la valentía que proviene del Espíritu, y al mismo tiempo que pedirán que yo me deje trabajar por el Espíritu, porque ciertamente la fuerza de lo alto no va a faltar, a veces se encuentran resistencias. Yo estoy completamente segura de que no le va a faltar y que van a ser grandes cosas las que Dios le va a ayudar a, a realizar en su camino. Quiero a Dios. Fray José, no sé cómo agradecerle que haya compartido este ratito con nosotros. Muchísimas gracias y no. esperamos poder contar alguna otra vez con usted. Agradezco mucho a Televisión Popular, pues este momento de, de conversación y bueno, yo les pido que sigan transmitiendo Evangelio, que sigan eh, pues dando a conocer a Jesús pues y, y que, que transmitan la alegría de ser creyentes, porque eso, de eso necesita el mundo la sociedad de hoy, incluso inconscientemente, porque si algo le falta al hombre y a la mujer de hoy, es Jesús. Y Jesús, quien lo tiene, lo tiene todo. San Francisco de Asís, yo cito mucho, es normal, creo yo. Totalmente. Llevo esta y el divisa el hábito y me siento franciscano y quiero servir a la Iglesia, también como obispo en cuanto franciscana, pues San Francisco tiene una oración maravillosa. Que compuso después de los estigmas en el Monte albernia donde dice a un momento: Tú eres todo, riqueza a saciedad. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien le falta a Jesús le falta todo. Pues con estas palabras nos quedamos. Fray José, repito, muchísimas gracias. Y bueno, que vaya todo bien, pero va a ir seguro, porque quien nos acompaña no nos va a dejar de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, y paz noches. y bien. Buenas noches. Nosotros nos quedamos ahora con nuestra agenda. Las parroquias de Betanzos organizan como cada año el aula de teología con conferencias a lo largo de todo el curso. El próximo martes 16 de abril se inaugura el ciclo de primavera con la conferencia Celebremos con gozo la palabra de Dios. Entre las iniciativas pastorales de este año de la fe, el próximo domingo tendrá lugar en Chantada una nueva fiesta de fe en la que se congregarán fieles de la zona que comprende Carballedo, Taboada, Chantada y El Salvador. Se trata de una jornada de convivencia en la que se celebrará la pertenencia a una comunidad eclesial viva y unida por la misma fe. Con motivo del año de la fe y atendiendo al plan pastoral de nuestra diócesis que nos anima a acentuar la importancia de la familia como iglesia doméstica y simiente de vocaciones, la delegación aglutina estas dos realidades en el lema del festival de este año, familia más fe igual a vocaciones. Se celebrará en el seminario de Mondoñedo el próximo 27 de abril. El sábado día 13, todas las parroquias de la ciudad de Urense y las de los arciprestazgos de Terras de Aguiar y Toen peregrinan a la Catedral de San Martín de Urense con motivo del Año de la Fe. A las cinco y media de la tarde participan en la celebración eucarística, presidida por el obispo de Urense, Monseñor Leonardo Lemos. El domingo 14 de abril continúa la misión por las plazas en el año de la fe del camino neocatecumenal. Durante los domingos de Pascua se organizarán catequesis en las calles para hacer llegar el testimonio de la fe a aquellas personas que no van a la iglesia. Este domingo en los jardines Padre Feijo de Orense a las 6 de la tarde. El lunes 15 comienza en las parroquias de la diócesis de Orense la semana de la familia con el tema Tiene sentido creer a día de hoy. La conferencia de clausura será el viernes 19 a las 8 y cuarto de la tarde en el Centro Cultural de la Diputación, impartida por el doctor en antropología, don Antonio Sastre Jiménez. Creo, Por eso Canto Mi Fe es el lema con el que se celebra la fase diocesana del 25 Festival de la Canción Misionera en Vigo, que organiza la Delegación de Misiones de la Diócesis de tui Vigo. Los ganadores participarán en el Festival Juvenil de Galicia en Ourense el 12 de mayo y en el Nacional en Valladolid el 20 y el 21 de este mes. Antes de irnos, nos quedamos con las palabras del obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. aquí nuestro tiempo. Ha sido un verdadero placer compartirlo con todos ustedes. Volveremos el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos, no nos fallen. Feliz semana a todos.